Muy buenas tardes a todos los que están hoy en nuestro webinario. Nos transmitimos en directo en YouTube, por eso nos pueden ver más gente posible. Empezamos nuestra presentación. Hay muchas noticias y por eso nos gusta hablar de todas las noticias hoy. Voy a hacer la presentación junto con mi compañera Ana Doroche, es líder aquí en España. Y hoy vamos a hablar de las noticias de la última semana. Yo me presento para los que no me conocen. Soy Natalia Ivanova. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. En España trabajé en diferentes sectores y en 2013 abrimos con mi esposo un negocio familiar en sector de ventas. Y a partir del año pasado, justo este mes, en mayo, entré para invertir, solamente para invertir. Todavía no sabía cómo es este proyecto tan grande, tan enorme, tan importante. Y luego ya tenía más ganas de estar más unida a todos los inversores, a este proyecto, a Anatoly Yunitskiy, y apoyar este proyecto no solamente invirtiendo, y también contando sobre este proyecto a más gente posible. Y a partir de diciembre de 2020, soy coordinadora regional en España. ¿Qué es Skyway? El sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de raíles de hilos de alta resistencia, sin atascos, sin contaminación, sin fronteras. ¿Qué significa esto? Significa que el segundo nivel todavía no está ocupado. El segundo nivel sobre el suelo, sobre la tierra, sobre el suelo está libre y aquí Skyway, este nuevo sistema de transporte, va a ocupar este lugar, va a ocupar el segundo nivel. Sin contaminación, porque alimento de este transporte será por electricidad y no va a contaminar atmósfera. Sin fronteras, porque este sistema de transporte es posible construir en cualquier área, en desierto, en jungla, en la nieve, en bosque, en montañas, por todos los sitios se puede construir sin explotar las rocas, sin mover mucha tierra. Y cada año el proyecto muestra los logros. Cada año el proyecto Skyway muestra desarrollo rápido. Rápido crecimiento. A partir de 2015 inició la construcción y las primeras pruebas con maquetas. En 2016 las primeras pruebas con el primer producto Unibike en la vía urbana y en 2017 pruebas de Unitrack, Unibus y Unicar en las vías urbanas. Y en 2018 en este proyecto pusieron interés los gobernadores de Emiratos Árabes y empezaron la construcción. Y el primer producto salió en aquel Ecotecnoparque en Sharjah, en Emiratos Sharjah y en Emiratos Árabes Unidos en 2019. Este transporte es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración y ecológicamente amigable. Es muy importante para
todos nosotros, porque ya sabemos la contaminación de, que provocan los coches modernos en nuestras carreteras. ¿Y quién es creador de este excelente proyecto de nuevo sistema de transporte que va a revolucionar la industria de transporte? Es Anatoly Eduardovich Yunitsky, es un hombre que pasó por muchos problemas, pasó por gran escuela de vida y vale la pena estudiar su biografía. Podés entrar en su página Yunitsky Ingenier y ahí con Google Traductor podés traducir todos los capítulos y todo lo que está publicando Anatoly Eduardovich Yunitsky en sus redes sociales. Entonces, Anatoly Eduardovich Yunitsky lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Aquí vemos en la foto, era más joven en el centro, la foto en el centro era más joven contando sobre su proyecto en alguna conferencia. Anatoly Eduardovich Yunitsky es autor de 150 inventos, 20 monografías científicas y 150 inventos, 20 monografías y 200 artículos científicos. Presentó dos proyectos en la ONU y recibió dos subvenciones por ellos porque ganó premios. Gracias a este primer apoyo internacional, pudo organizar el primer parque de pruebas de este sistema de hilos tensados. Aquí ves una foto cómo se sube un coche militar por los pasos elevados. Y desde aquel momento, desde 2001, este sistema de transporte ya estaba reconocido. Nadie logró crear un vehículo que puede resolver todos los problemas que tenemos con transporte moderno. La mejor solución es un sistema de transporte innovador, eléctrico, que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia, que no tiene análogos en el mundo. Os repito, que no tiene análogos en el mundo. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky empezó el siglo pasado, dibujar su futuro transporte. Aquí ves las fotos y aquí vemos otras fotos de Ecoparque, bueno, el parque de pruebas que se llama Ozyore, cerca de Moscú. Aquí hay más fotos de aquellas pruebas y luego no tenía apoyo del gobierno soviético, bueno, del gobierno de Rusia, de Federación Rusa. Entonces, después de hacer estas pruebas, no tenía vida. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky empezó a buscar dónde podría construir un ecotecnoparque de pruebas y certificaciones. Hizo varios intentos, pero no le salía bien. No tenía con apoyo de algunos funcionarios importantes, no tenía apoyo con los fondos suficientes, pero siempre tenía apoyo de algunos científicos, alguna gente importante de diferentes países, y en 2014 recibió apoyo del gobierno de Bielorrusia. Y en esta diapositiva vemos un campo, es un antiguo campo de entrenamiento de tanques. Aquí no había nada construido y este campo le ofrecieron y le dijeron, puedes empezar a construir aquí, pero no había fondos suficientes. Entonces, gracias al sistema crowdfunding, cuando toda la gente que quería apoyar este proyecto podían aportar
su granito de arena, invertir, y gracias a estas inversiones empezaron a hacer algunos trabajos en 2015. Aquí en esta diapositiva vemos como en 25 de septiembre 2015 hicieron pruebas de maquetas, ensayo modelo de material rodante 1 a 10. Eran maquetas, pero ya cambió la cosa desde dibujos y ya estaban haciendo las pruebas con maquetas. Y aleluya, gracias a todo el trabajo que estaban haciendo ahí los que querían apoyar a Anatoly Eduardovich Yunitskiy, los trabajadores que trabajaban en los primeros meses, en el vídeo, en principio, visteis cómo empezaron la construcción, y gracias a este gran trabajo, por fin, en 29 de noviembre de 2016, hicieron las primeras pruebas de Unibike. Es un coche, puede ser individual, puede ser tu personal, y vemos en el lado derecho los dibujos, como estaba dibujando Anatoly Eduardovich Yunitskiy este futuro transporte. Yo me imagino lo que sentía Anatoly Eduardovich Yunitskiy, o no me puedo imaginar la alegría que sintió el ingeniero al ver su primer material rodante en movimiento. Y otro material rodante que dibujó Anatoly Eduardovich Yunitskiy hace muchos años, luego vio la luz a este material rodante, va a ser un transporte de alta velocidad gracias a su cuerpo aerodinámico. Y este transporte ahora tiene nombre Uniflash. Era producto estrella en Innotrans, sí, en 2018 en Berlín se presentó este nuevo material rodante. Y muchos visitantes pusieron interés en este transporte. Es que transporte de Anatoly Eduardovich Yunitskiy, el transporte de los tensados, es muy elegante, es muy elegante y no tiene análogos, Estas fotos son reales de Ecotecnoparque y vemos aquí dos tipos de vías y dos tipos de material rodante y la estación que vamos en el fondo, la estación construida. Este sistema de transporte tiene sus vías, tiene su infraestructura, sus coches, su tipo de material rodante. Es diferente, totalmente diferente de lo que ya está construido y lo que tenemos en nuestro uso. Esta foto es muy bonita. El fotógrafo pidió seis tipos de material rodante y es buenísimo. Como he dicho antes, que Anatoly Eduardovich Yunitskiy empezó a trabajar con este. Primero llegó la idea, luego empezó a trabajar y pensar cómo hacer un transporte que puede resolver muchos problemas en las carreteras, dejar de contaminar atmósfera y otros problemas que puede resolver con este sistema de transporte. Empezó a desarrollar desde 1978 desarrollo de tecnología. Aquí vemos en este gráfico hasta 2014. Todo era desarrollo de tecnología. A partir de 2015, ingeniería.
a partir de 2016, construcción, 2017, 2018, demostración y construcción, 2019 también, y a partir de 2020, implementación. Estamos en penúltima etapa de desarrollo de este proyecto. Y ahora mismo quiero hablar de una entrevista que hicieron con Alexei Savin. Alexei Savin es el director de SV Plant LLC, una empresa que fabrica transporte para Unitsky String Technology. Es una empresa que está trabajando para fabricar el material rodante. Y Alexei Savin está trabajando en esta empresa desde agosto 2015. Explicó un poco cómo empezó el proceso, que en principio estaban en un edificio muy pequeño, alquilaban una parte, un bajo en un edificio, y claro, era muy poco espacio. Entonces, a partir de 2016, ya Anatoly Eduardovich Unitsky dio orden buscar otro edificio, otro local más grande o otra nave para empezar a trabajar en serio. Entonces, aquí vemos las fotos de los edificios de fabricación. ¿Y cuál es la área de producción de Skyway ahora? Algo más de 7,000 metros cuadrados. De estos 4,000 metros cuadrados son área de producción para equipos y talleres de montaje. Seguimos con lo que dijo Alexei Savin en la entrevista. ¿Qué tan moderno es el centro de la producción? Y Alexei Savin contestó que estamos intentando equipar el centro de la producción con las últimas tecnologías que hay en el mundo. Seguimos las noticias mundiales y visitamos exposiciones. Aunque algunos países ahora están cerrados y las exposiciones no se celebran debido a la pandemia, pero estamos trabajando de vigilar los avances de tecnología, equipos de procesamiento en todo modo online y offline también. Estas fotos son reales desde los edificios de la producción. Estamos intentando, lo que dijo también Alexei Savin, estamos intentando equipar el centro de la producción con las últimas tecnologías. Seguimos las noticias mundiales y visitamos exposiciones. Y nosotros ya sabemos que más de una vez nos estaban diciendo que están utilizando las máquinas más modernas que hay en el mundo, las máquinas de láser para hacer cortes. Aquí ves una de estas máquinas. También están trabajando soldadores, los mejores soldadores que hay en Bielorrusia y cerca de Bielorrusia. Y están valorando, Anatoly Eduardovich Unitsky está valorando a cada profesional en su sector. Entonces, están todos los trabajadores están satisfechos con el trabajo que le dan en Unitsky String Technology. Y la producción tiene 6 centros de procesamiento, uno de los cuales no tiene análogos en Bielorrusia. El equipamiento de centro de la producción es único, moderno, tan innovador en Bielorrusia. Además, contamos con tres impresoras 3D, tres impresoras 3D, en las que fabricamos parcialmente
partes interiores y exteriores de nuestros vehículos. Son máquinas modernas. Luego, ¿qué Softwaffe está usando? Pasamos a tecnologías sin dibujo y trabajamos en la plataforma de 3D Experience del sistema de South System. Es un sistema francés cuyos productos están destinados al desarrollo de diseño, documentación técnica y tecnología, así como la puesta en producción de todos desarrollos. Es muy, muy innovador este sistema 3D Experience y está ayudando muchísimo en hacer y realizar trabajos mejor posible. Y 3D Experience de la empresa de South System de Francia están utilizando en todos los procesos de fabricación. Luego, lo que comentó Alexei Savin, que este rueda motor, nosotros sabemos que cada material rodante no tiene cuatro ruedas, tiene seis ruedas, y estas ruedas son motores, hacen función de motor. Y lo que estaba explicando aquí en esta foto, estaba explicando sobre que cuando están trabajando material rodante, están haciendo pruebas. Aquí en la foto vemos el material rodante, lo están cargando con sacos de arena para tener peso y están probando todos los días y para luego por ver cómo se desgasta el sistema. Entonces luego quitan todos los motores y ruedas y los investigan. Están mirando cómo se portan estos motores y si tienen que hacer algún cambio, mejorar, lo están haciendo y otra vez montan material rodante y otra vez lo están probando. Hacen mucho trabajo. Y un nuevo sistema de puertas para los futuros modelos de Skyway. Es importante que las puertas en cualquier transporte, las puertas son muy importantes. Y lo que hacen aquí, probar, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, hacer todo el día pruebas y luego quitan las puertas y ven cómo están el sistema de puerta, cómo se desgasta y si hace falta mejorar algo, arreglar algo, entonces lo están haciendo. Luego, en la entrevista, además, Alexei Savin demostró en esta entrevista un salón de transporte de alta velocidad y los accionamientos eléctricos, cómo se puede ajustar el asiento, subir, inclinar, todo el sistema de eléctrico, cómo funciona. Y también nos comentó que este material rodante Uniflash que están probando en Ecotecnoparque en Bielorrusia, dentro no tiene estos asientos, pero también está cargado con unos sacos de arena y está haciendo un movimiento para arriba, para abajo, y luego, después de hacer tanto movimiento, tantas pruebas, lo deshacen y miran cada rueda motor cómo se porta, en qué estado está, cómo está después de hacer tanto movimiento. Seguimos. Luego, aquí os puse la foto
de Berlín en otra, aquella feria donde se presentó nuestro producto, el producto estrella Uniflash, y aquí muestran rueda calesó, oh, perdona, motor rueda, rueda motor, lo están aquí mirando, y aquí vemos ya que anunciaron que van a organizar InnoTrans 2022 en septiembre en Berlín, y creemos que el año que viene iremos ahí y nos juntamos en esta feria InnoTrans en Berlín, y seguro que vamos a traer algo interesante para aquella feria. Entonces, en estas fotos vemos a Anatoly Eduardovich Yunitsky con los trabajadores de fabricación, y en la entrevista se lo preguntaron a Alexei Savin qué hace posible garantizar un alto nivel de trabajo en la producción. Y lo que nos contestó Alexei, bueno, lo que contestó Alexei Savin, que esto es apoyo, lo importante, el apoyo de nuestro fundador Anatoly Eduardovich Yunitsky, perdona, Anatoly Eduardovich Yunitsky, que los fondos que están poniendo para todos los desarrollos, y tanto fondos como diversos beneficios morales y materiales, incluso a través de la organización de área de recreación y áreas de entrenamiento deportivo. Además de lo que Anatoly Eduardovich Yunitsky siempre está vigilando todo el proceso, viene mucho a los edificios de fabricación. También hay posibilidad de estar en Ecotecnoparque disfrutando los días libres, fines de semana, pasando bien todo el equipo, porque en el equipo de Yunitsky String Technologies ahora está como 1,000 personas, 1,000 empleados trabajando en Ecotecnoparque en Bielorrusia, y aquí vemos las fotos, cómo se unen para hacer unos juegos deportivos, se unen para algunas fiestas, y están pasando bastante bien y amando a este proyecto más y más. Yo con esta diapositiva termino mi presentación y voy a poner un video interesante también desde área de producción. Espero que es este video. Voy a mirar. Un segundo. Bueno, veo que no es este video y no está descargado. Bueno, mientras voy a poner entonces otro video de Ecotecnoparque. De Ecotecnoparque, mientras que mi compañera Anna Dorosh va a presentar su parte de presentación. Y no, voy a poner otra vez cómo se construyó Ecotecnoparque. Para los que entraron más tarde. Aquí veis cómo empezaron las primeras obras en Ecotecnoparque en Bielorrusia, en pueblo Marina Gorka, cerca de Minsk. Aquí está Anatoly Eduardovich Yunitsky y los primeros. Es una cápsula de tiempo que la enterraron y empezaron a librar el campo.
escobar la tierra para los primeros soportes, los primeros edificios, la estación. Hola. Ahora te doy la palabra. Ya puedes contarnos más cosas interesantes. Lo nuevo que ha salido esta semana. Fantástico. Muchísimas gracias. En primer lugar, Natalia, por tu presentación. Con las últimas noticias que son súper interesantes. Bueno, no que son las noticias en general, sino que pudimos ver de dentro la fabricación, ¿no? Donde están haciendo los ingenieros un trabajo continuo de día a día. Yo cuando vi aquel video, pues los sentimientos que tenemos cuando vemos desde dentro cómo funciona todo, cómo se ponen la gente, cuánto trabajo están haciendo,
se pone la piel de gallina de verdad, porque claro, entendiendo además que nosotras todas que estamos aquí somos la parte de todo esto, aún más. Es verdad. Pues Y sí. lo que quiero añadir, y luego dejo para ti el espacio, que la demostración a dónde van nuestras inversiones, a dónde va nuestro dinero, dónde está mi dinero, ahí está el dinero. Es la mejor demostración que puede ser. Bueno. Sí, exactamente. Porque claro, muchos de los inversores siempre preguntan, ¿a dónde va mi dinero? Pues ahí, todo está capitalizándose ahí dentro. Pues muchísimas gracias. Voy a hablar un poquito hoy sobre las últimas noticias, las más importantes, las partes más importantes, más interesantes. Y soy Ana Doroch, para los que no me conocen, soy socia y líder de Skyward Community, localizada en España, geográficamente, sí, y soy inversora en este proyecto desde 2020. Me hace mucha pena que no entré antes, pero bueno, con la suerte he podido disfrutar. También está buena entrada en el proyecto Skyway el año pasado y no pienso dejar este camino para nunca, para nada, ¿sí? Por supuesto, nuestra meta es invitar a todas las personas que quieran, que ven que sí, que es un proyecto que les guste, que es un proyecto que puede cambiar la vida, no solo de nuestro proyecto, sino de ellos también, participar en nuestro proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, siempre estamos invitando a las personas a unirse al proyecto Skyway y nosotros somos el fondo de inversión Skyward Community. Todos los socios, todos los inversores pueden obtener participaciones y ser copropietarios del proyecto, ¿sí? Como explicamos siempre y cada vez, el proyecto consiste en 15 etapas de desarrollo, ¿sí? La etapa número uno se tomó el inicio en el año 2014, en enero de 2014. Y desde aquel día empezamos a contar la historia de desarrollo de la tecnología. Ahora nosotros encontramos en la etapa decimocuarta, penúltima etapa, ¿sí? Y esta etapa la iniciamos en diciembre, en finales de 2019, con muchas ilusiones que avancemos, que continuemos, y así fue. Así fue, y ahora el mes de junio, el mes en que estamos, cambiamos la subetapa. Pasamos de la subetapa 14.1 a 14.2. Ha sido un poco elaborado, un poco camino, digamos, un poco largo hacia paso de una a otra subetapa, por hecho de muchos frentes que teníamos que hacer a los problemas a nivel mundial, sí, pero lo bueno es que no nos detenemos y trabajamos de día a día sin parar. Financiando el proyecto, nosotros los que somos partícipes del proyecto y las personas que son trabajadores de la fabricación, pues tampoco paran las máquinas, ¿sí? Estos son los resultados en una pantalla. En una tan solo una diapositiva, los últimos logros que pudimos sacar durante el desarrollo de la etapa decimocuarta. Ya tenemos Unibus instalado en el parque tecnológico en Sharjah. Ya comenzó lo que es la etapa de pruebas de este transporte con personas a bordo, ¿sí? Y demostramos un porta contenedores. También en la vía, utilizamos para demostración la misma vía que tenemos instalada en Emiratos Árabes
para la gente que quiere comprar nuestra tecnología e implementar, entiendan de que un contenedor puede moverse por segundo nivel sobre rieles, tal como está demostrado aquí, que ninguna compañía, ningunísima en el mundo nos pues ofrecía esta solución. Sí que habían soluciones con transportaciones, pero ligeras, tipo teleférico, sí, para transportar personas o otros sistemas para transportar igualmente personas en diferentes países. En una presentación os lo demostraba. Y ahora la solución que trae la compañía para poder luchar contra las incidencias que pasan de día a día dentro de los puertos para descargar las mercancías, pues aquí está a nuestra vista. Y como resultado de esta demostración, más adelante os contaré qué pasó. Aparte, estas son las fotos reales, como pueden observar, ¿sí? Aquí Zarietsky, el director de ZAO o de compañía Green Tech Technologies en Emiratos Árabes, está enseñando la evolución de los trabajos, está entregando pues, los trabajos que realizaron y explicando la función total. Y para que ellos, pues en primer lugar, los que solicitaron y acordaron implementar el transporte nuestro en Dubái. Sí, tenemos una ruta para instalar de previsión en Dubái. Aquí el resultado también de la etapa donde estamos, uno de los finales de demostraciones de desarrollo de la tecnología. Dentro de la tecnología está la casa ecológica, ya hablamos mucho de esta, ya que realmente es una joya en desierto, la llamo yo, una joya verde. Es que cuando ven por fuera es todo desierto, no hay ninguna planta y pocas palmeras y malla seca, sí. Y aquí dentro es como un paraíso verde, sí, muy bonito. Y como el resultado que yo os comentaba de la enseñanza de este portacontenedores es un contrato que estamos por firmar la ruta de 130 kilómetros en el mismo Emirato de Sharjah, ¿sí? Aquí, pues, es el mapa de la ruta actual que están haciendo con los automóviles y esta va a convertirse en una ruta de nuestra compañía para transportar la carga y también están evaluando la posibilidad de hacerle doble uso para también transportar a las personas, ¿sí? Ya que la tecnología permite utilizar la vía darle el doble uso, ¿sí? Bien, la de las últimas noticias también y están. Bien, un avance que dimos y todo esto está relacionado con el pase de una subetapa a otra es pues las noticias que nos trajeron de Vietnam nuestros miembros directivos. Finalmente han podido salir después de casi más de un año a Vietnam para poder cerrar los negocios que tenían pendientes. Porque dicen que los vietnameses no creen en la palabra electrónica, sino que solo firma, como dicen, en vivo, en las negociaciones en vivo. Pues después de estar encerrados 3 semanas por estar confinados a la llegada en otro país como el Vietnam, pudieron
finalmente llegar a las necesarias reuniones y hacer mucho trabajo. De este trabajo, más detalles, pero comentaremos mañana, en la próxima semana, prepararemos la información, porque Vladimir Maslov y Franciszek Szolár recién llegaron de vuelta de este viaje y ahora están transmitiéndonos la información. La tenemos que preparar para vosotros traducida y bien presentada, sí, pero aquí hoy justo Vladimir Maslov dio un webinario, yo saqué un par de screenshots de su webinario, ahora os enseñaré. Antes hablaré del proyecto que estamos hablando desde hace mucho tiempo, que se considera muy importante, que es un proyecto en Vietnam que se llama un lugar que se llama Pagoda. Uy, aquí se me descargó el enlace. Ahora un momentito, si os puedo transmitir un pequeño reportaje. De ahí, bueno, esta era una demostración del proyecto que estamos hablando. Si me pueden decir por el chat si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla, Ana. Ah, fantástico. Miren, es una demostración de proyecto que vamos a instalar en Vietnam. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es todo un trabajo gráfico, no es real, es solo cuando hicieron previsualizar cómo será el proyecto instalado ahí. Fíjense cómo son los pases y dificultad de llegar de un punto a otro y cómo lo solucionan. Fíjense qué bonito cuadros. Sí. Es básicamente un sitio turístico ahora porque es un lugar muy conmemorativo para este país y mucha gente está viajando en especial para llegar a rezar con este bonito lugar. Pero todas las personas tienen muchas dificultades para llegar ahí, por supuesto. Miren, todo lo verde, bosque, agua, y va a ser nuestro transporte. Pues, excelente, Ana. Sí, es lo que yo os quería transmitir y yo tenía muchísimas ganas de esto. Bien, y ahora pues con estas visualizaciones entendemos mucho mejor entonces también el proyecto de que estamos hablando tanto, de nuestras inversiones que las hacemos tanto. Invitamos, invitamos, invitamos y mucha gente no entiende de por qué y tienen que participar pues para esto, para ser copropietarios, para poder financiar y beneficiarse de esto, ¿no? Luego, y además hacer lo que es salvar el planeta de las contaminaciones que estamos oliendo cada día. Bien. Y pues estas son los screenshots que yo saqué de la presentación de Vladimir Maslov. Aquí estaba explicando otra vez del proyecto, de cómo, en qué fase está, cómo lo están viendo, los datos, que de cuánto es el tramo, etcétera, etcétera. Además, también pudimos saber la información de otros proyectos que están entraron en la cartera para estudiar, sí,
Estos todos son trabajos que están haciendo los miembros directivos junto con las personas que están relacionadas con la compañía en Vietnam. Además, otra noticia que aquí yo olvidé de conmemorar, que en Vietnam dieron la vida a una nueva empresa que se llama Vietnam Transnet, sí. Y esta compañía pues se encargará de todos los trabajos que vamos a continuar haciendo en este bello país. Y este también un robo de captura de los proyectos que piensan que van a ser muy interesantes para Skyward Community, para el proyecto Skyway. Y nombraron como 5 proyectos, ¿sí? Dentro de estos, uno de los que yo os enseñé, que se llama Loy Am Pagoda, ¿sí? 3D3Km.2. Y otros proyectos que son Happy Land, de este hablaron también desde hace tiempo, pero no habían avance y ahora se ve que retoman mucho. Hanoi, Star City y otro que es de una región donde hay muchas islas. Entonces, estos todos proyectos, por supuesto, son en futuro nuestros dividendos. Sí, esforzaremos un poquito más, vamos a poder llegar a disfrutar como socios y copropietarios de los futuros frutos para nosotros como inversores. Sí. Trabajo está haciéndose cada día, aunque mucha gente no lo nota, todo está en marcha. Y aquí os invito a todos que estamos organizando un maratón de motivacional, como se dice, que va a hacerse online el próximo sábado 12 de junio. Vamos a transmitir vía YouTube. Todos y cada uno que quiera podrá conectarse, escuchar a los presentadores, que en primer lugar siempre estamos encantados de ver a nuestros miembros de comité directivo, que nos traen mucha motivación, muchas noticias, mucha motivación, porque son los primeros que se unieron al proyecto, son los primeros inversores y se quedaron, como estáis observando, desde el primer día hasta ahora con la compañía y siguen desarrollándola activamente. Entonces, próximo sábado 12 de junio os estamos esperando online y guárdense la hora, que para orientarse sería a las 17 horas de la tarde de España, a las 10 horas Bogotá. Y de ahí pues van a participar los países Ecuador, México, Perú, Colombia, Argentina también, España, como no, tenemos también representante en Italia. Y todos nosotros queremos compartir con vosotros nuestras emociones de cómo estamos viviendo dentro de la compañía. Todos invitados. Y para resumir, para que sepan, para los que no saben, los que primera vez están mirando la presentación nuestra, ya sabrán que las inversiones que estamos invitando a hacer son a partir de $50, tan solo $50 pueden ser ya parte del proyecto. Y para las personas que quieren conseguir unos paquetes un poco más interesantes, hay paquetes con inversiones a cuotas por 5 meses. Son más de 500 mil inversores en el proyecto. Por supuesto, en tantos años conseguimos muchos aportes de diferentes países, que son más de 180, ¿sí? Y acordamos que con la transición del proyecto, cada vez que estamos acercándose al final,
de las etapas de desarrollo, el tipo de descuento está disminuyendo, por lo tanto, menos participaciones se ofrecen, más costosa una participación SADA, vamos a decir así en lenguaje más simple, ¿sí? Y por supuesto, cuando ya cerramos la financiación de las 15 etapas, nadie puede ser copropietario con los derechos como tenemos nosotros ahora, ¿sí? A los que estamos entrando ya. Aparte, mencionar una cosa muy importante, pero mucho. Ahora os compartiré otra vez mi pantalla para enseñar qué es lo que yo os quería demostrar. Porque muchas personas preguntan, ¿dónde yo voy a saber las últimas noticias si yo no soy socio de la compañía? Pues entrando en nuestra página web oficial, Skyway Capital, pueden ver las últimas noticias. Y aquí yo quiero invitar a la Natalia que nos comenta esta noticia bella. Bueno, logros de nuestro socio en República Natalia, Dominicana. ¿Estás aquí? Nuestra... ¿Sí? ¿No se escucha? Estoy aquí. Creo no que se no escucha. Está. No, mientras, no, estoy aquí. Voy a enseñaros estoy aquí. Nuestras Ana. Redes sociales, que tenemos un canal en Vimeo, es un canal tipo YouTube, tenemos muchos videos cargados aquí, pero la diferencia está que muchos de los videos cargados aquí están con transcripción en diferentes idiomas, ¿sí? Pueden conseguir mucha información, si no está doblada en español, pues con las transcripciones. Tenemos nuestro canal Telegram, perdón, Instagram, ¿sí? Como pueden observar, nuestro logotipo está situado en todas las redes sociales para ser reconocido, porque en realidad cuando busquen, por ejemplo, en Instagram pueden salir diferentes propuestas para unirse, pero la oficial es esta. El canal oficial, la página web oficial de Anatoly Yunitsky, donde él está publicando desde hace muchos años sobre sus trabajos. Pueden observar cómo evolucionaba su proyecto, la historia, diferentes comentarios, proyectos que está proponiendo, ¿sí? Y el desarrollo. También la página muy interesante, muy importante, es la página de Yunitsky String Technologies, es la empresa que estamos financiando, por supuesto, y que se encarga de la implementación y desarrollo donde trabajan todos los ingenieros, ¿sí? Y la mención muy importante porque a veces hay preguntas interesantes, pues nuestro fondo de inversión está mencionado en la página de Yunitsky String Technologies, que somos el mayor inversor en este proyecto, ¿sí? Para que sepan que oficialmente estamos reconocidos como mayor inversor. También, los que no saben, tenemos un canal en YouTube, Skyward Community Español, porque realmente tenemos muchos canales en muchos idiomas y finales del año pasado, el otoño, creamos este canal y aquí cargamos diferentes videos sobre la compañía, los que estamos doblando en español en especial, ¿sí? Como pueden ver, por ejemplo, aquí los bloques de las noticias y otros más. Y como no, el Facebook maravilloso y más que famoso también tenemos. Entonces, unirse a nuestras redes sociales, aquí también pueden observar las noticias, darnos like, siempre, comentar y ser activos. Ya está aquí Natalia. Hola Natalia, estaba dejándote el espacio para esta noticia que yo creo que tú como nadie mejor que nadie puedes explicar y darnos descripción de los hechos, que es una persona aquí que conocemos como muy activa socia desde
el año pasado también y es una persona muy importante para Natalia. Sí, Natalia. Ah, sí, y yo quiero decir, no sé si Hola. Ana me escucha porque todos me están escuchando. No sé qué No, pasa. no se escucha, Natalia. Sí, que se escucha. Cariño. Ay. Hola, hola. Ah, se escucha, puede hablar. No me escucha. Ah, sí, ahora sí. Me están escuchando. Entonces, Vale, te escucho, vamos sí. a hablar No, por no se fin de escucha. República Sí, que Dominicana. se escucha. Y voy a hablar de Olga Vale. Verónica Serrajvostova, que es mi Sí. hermana. Es Se una escucha. Voy a hablar. mujer muy activa, está Entonces, participando aquí vamos a 100%, hablar por fin, República estaba Dominicana. hace 2 semanas en Sí. República Dominicana, ahí tiene sus líderes, ahí tiene su equipo y lo que hicieron ellos en República Dominicana, primero que dieron la noticia en todas las partes, en todos los sitios donde podían dar. Olga estuvo con sus líderes en algunos canales de televisión, en la radio, hicieron 3 presentaciones offline, no se podía unirse mucha gente, pero hicieron presentaciones para 30 personas, hicieron 3 en total para 90 personas. Luego, aquí vemos la foto de cómo estuvieron en un programa Desayuno Musical en canal de televisión TVO en La Romana, en programa Mujeres de Hoy, y ahí explicaron sobre el proyecto y cómo pueden unirse a este proyecto y apoyarlo. Y en la siguiente foto, Ana, en la siguiente foto, si me puedes cambiar, porque está cambiando Ana las diapositivas. Bueno, os voy a explicar. Olga pudo hacer reuniones con importantes funcionarios en República Dominicana. Hizo reunión con un alcalde, alcalde de una, no sé de qué parte, aquí no se ve, y también con el presidente del Consejo Nacional de Cambio de Climático en República Dominicana. Realmente Olga me comentó que en las calles, en las carreteras, hay mucho tráfico, hay colas, hay caravanas y entre las ciudades es muy difícil moverse ahí por las carreteras. Esto sí que me comentó mi hermana. Pues al estar ahí una semana hicieron muchísimo trabajo, se reunieron con muchísima gente y ahora los que pusieron mucho interés, incluso los importantes funcionarios quieren visitar Ecotecnoparque en Bielorrusia y esperemos que esto pronto podremos organizar. Pues con esto ya termino hablar sobre esta noticia de República Dominicana y Olga Verónica está planeando hacer otro viaje a Venezuela. Es su plan. Si va a salir bien, irá a Venezuela este mes. Y esperemos que también encontramos ahí más personas activas que pueden trabajar y unirse a nuestro equipo. Ana, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Ahora sí. Muy perfectamente. bien. Si nos queda alguna noticia más o ya hemos anunciado todo.
Creo que sí, que ya hemos anunciado más, por el momento todo lo que hemos podido. Si, no sé si alguien quiere decirnos algunas cosas o preguntas. Aquí está la Libertad Díaz Molina, nos está felicitando. Y nos da bienvenida a Cancún. Ay, muchísimas gracias, Libertad. Con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto a Cancún, sin fronteras, no queremos fronteras, queremos movernos libremente por todos los países. Esperemos que pronto podremos visitar los países en Latinoamérica donde tenemos nuestros socios, nuestros líderes. Y hacemos un viaje muy largo para visitar los países de Latinoamérica, como son muchos. Tenemos que hacer un viaje largo. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Muchas gracias por estar hoy en nuestra presentación. Muchas gracias a toda la gente que se unió en canal de YouTube. Y esperemos que toda la información que hemos dado ha sido interesante. Estamos trabajando para unir a todos hispanohablantes y pasar toda la información de primera mano. Yo y Ana nos gusta poner nuestro granito de arena en este proyecto, contando sobre este proyecto en español. Exactamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Y os invitamos para la próxima presentación la semana que viene. Inviten, inviten, inviten a sus conocidos, familiares, amigos, todos a los que conocen y dar información sobre el tema interesante. ¿Cómo no? El Hasta futuro. la próxima. Hasta Construyamos luego. café. Salvemos el Salvamos el planeta. planeta. Sí. Chao. Chao. Hasta luego.